Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Hoy con la segunda parte del programa de comprobantes fiscales y estoy muy contento porque tengo dos grandes invitados y estoy combinando experiencia y juventud. Pero no quiere decir que la juventud no tenga conocimientos, sino al contrario. Me acompaña el día de hoy para este programa el contador público y especialista fiscal, alguien ya muy conocido por todos ustedes, el maestro José de Jesús Milla Arufe, que es contador público egresado en la Universidad Iberoamericana, pero es especialista en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, catedrático de esta facultad, coordinador de una sección en la revista Consultorio Fiscal, integrante de la Comisión Fiscal de la Cámara de Comercio y miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y por si fuera poco, ya nada más en un breve resumen de su currículum, porque si no, no termino, socio director de Milla Arufe y Asociados. Jesús, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, al equipo de producción, a nuestra facultad. Y bueno, gracias por ayudarme a compartir esto y más con dos conocedores como es aquí Álvaro y tu querido amigo Salvador. Gracias. Y también nos acompaña el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en derecho, nada más para un quemón, muy joven, Álvaro Martínez. Es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal por nuestra facultad y maestro en derecho por la Barra Nacional de Abogados, catedrático de nuestra facultad y gerente del área fiscal de la firma Art Law and Tax SC. Álvaro, gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy. No, muchas gracias, queridos maestros. Un honor, un placer y un gusto estar con ustedes, con dos eminencias de lo fiscal, pues compartiendo y platicando de estos temas fiscales que sin duda, pues yo creo que van a llamar la atención de más de uno de los internautas que nos están viendo. Un honor estar con ustedes, con mis queridísimos maestros. No, gracias. El honor es para mí tener dos grandes fiscalistas acompañándome en un tema de comprobantes fiscales que empecé la semana pasada con el maestro Baltasar Feregrino y que quiero continuar con ustedes. Y platicábamos antes de entrar al aire de algunos detalles de los FDIs, que si lo emito en efectivo, que si la forma de pago le pongo efectivo, que si el SAT los va a jalar en forma automática, que si no los va a jalar en forma automática, que si es PPD, que si es PUE, que si emito el complemento de pago, que cuando lo emito. Y son una cantidad de problemas, mi querido Jesús, para empezar a hablar y entrar en tema y ponerle sabor a esto de los comprobantes y después irnos a platicar de qué efecto tiene en la persona que lo recibe y lo pretende deducir. Fíjense que obviamente es importante, todo el mundo está hablando de lo que son los de transporte, el CFDI, pero pocos se han metido a hablar de las modificaciones del artículo 29 de la ley del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Así es. Y hay algunos como, por ejemplo, la situación de la exportación de mercancía que no sea objeto de enajenación o que sea título gratuito, hay que expedir un comprobante. Esas muestras que nos mandan o que nos envían y que realmente van a modificar nuestro inventario y que tienen que tener un costo que se tiene que disminuir, obviamente, para la persona que lo fabrica y lo envía y para el que lo recibe y que lo va también a regresar o a regalar como muestras de perfumes, por ejemplo, o muestras médicas. O un catálogo, armé un catálogo como muestrario, pensando en productos que puedo armar en un muestrario y poner pedacitos de producto y que pues tuvieron un costo para mí, pero para la persona que se lo estoy mandando no tienen valor. Además dice que no se puede vender, pero sin embargo, sí juegan en lo que es el inventario y sí juegan en la fabricación, en el famoso, obviamente, costo de lo vendido, ¿sí? Para poder modificar y para poder tratar de atajar la pelota.
Otro que es, se reforma lo que sea la parte de la, de la firma electrónica y tener la obligación del Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los requisitos que determine la administración tributaria mediante reglas de carácter general. Entonces, aquí ya está legislando, como siempre, la autoridad a través de la miscelánea que más tardecito vamos a entrar en ella. Tenemos también la, se reforma la fracción tercera del artículo 29, hablando del contenido de los comprobantes digitales, y que también informa que el Servicio de Administración Tributaria obviamente establezca mediante reglas de carácter general, inclusive los complementos de comprobantes fiscales digitales por Internet que se publicarán en el portal de Internet. Entonces, ya los complementos, el que nosotros no le pongamos el complemento adecuado, no cumple con las obligaciones de emitir un comprobante y no se considera entonces deducible. A ver, perdón. Yo sé que tú no eres, tú no tienes problemas cardíacos, yo sí. ¿Me estás diciendo que si tengo un comprobante que debe traer un complemento y el complemento no lo trae, no lo puedo deducir, Jesús? Por supuesto que no, no es así, Álvaro. ¿Cómo ves esto dentro de los requisitos de los comprobantes del artículo 27 de 29. La ley del impuesto a la renta? 27 y 29, exacto, 27 de la ley del impuesto a la renta y 29 de CODO. Todo esto, al final del día, son requisitos formales, ¿no? La esencia del tributo, pues, es determinar la cantidad a pagar, ¿no? Esta obligación sustantiva de determinar el monto a pagar, y hay otras obligaciones formales que, en este caso, los pone la autoridad para que procedan deducciones y procedan acreditamientos. Y es importante lo que bien comentaba el maestro Milla, de que si no cumplo con los requisitos que están colocando en el 29 y 29A, que dicho sea de paso, son extensos y que nos llevan a no solamente estudiar estos artículos del código, sino las reglas que hay en la resolución miscelánea, más las guías de complemento de llenados, más las preguntas frecuentes que luego la autoridad señala sobre estos temas, pues nos complican más la vida como contribuyentes, porque con que falte uno solo de estos requisitos, y ya como está redactado cada una de estas palabras en el 29A, estas cláusulas habilitantes que son terribles, terribles verdaderamente para todos los contribuyentes, pues lo que nos va a llevar es que tengamos una carga administrativa verdaderamente terrible. Y un caso que ahorita me viene a la mente es el tema del uso del CFDI. El uso del CFDI que le va a dar mi cliente, yo tengo que colocarle qué uso le va a dar. Pero ese uso ahora va relacionado con el régimen fiscal de mi contribuyente. Entonces, ahora yo tengo esta obligación administrativa de verificar en un catálogo de los regímenes que hay de cada uno de mis clientes. Tengo que ver cuáles son los usos que le van a corresponder. Si es una persona moral del título 2, tendré que ver y colocar los usos pues como un gasto, como una adquisición, y no podré ponerle el uso de deducción personal porque pues no va compatible con ese régimen. Pero vaya que esto se vuelve pues verdaderamente terrible, y cerraría diciendo que el solo hecho de no cumplir con uno de estos requisitos pues nos va a llevar a que nuestra deducción o nuestro acreditamiento, pues la autoridad lo cuestione y nos diga, pues todo está bien, salvo que te equivocaste con este requisito o te faltó agregar este complemento. Entonces, estamos fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque ahora al mandar y decir esto es para esto y dependiendo de obviamente a quién va dirigido, para uno puede ser una compra, para otro puede ser un gasto, y para otro contribuyente puede ser una inversión. Entonces, estas tres formas para los tres diferentes clientes que tenemos, o proveedores, porque es de ida y vuelta a esta situación, ¿sí? Si no está correcto, eso va a incidir directamente en dónde va a ser la aplicación. Si no estamos en el reciclo y estamos aplicando el costo de lo vendido, por ejemplo, pues vamos a ver si se va a poder deducir en cualquier momento o hasta que salga la mercancía y se enajene, ¿no? Entonces, obviamente hablar de esto, de todos estos y cada uno de estos conceptos se convierte de verdad en una caja de Pandora.
Porque yo mando, fíjate, a mí me dicen, Jesús, ve y compra esto, y a lo mejor no me dicen para qué lo quieren. Exactamente. La pregunta es, ¿le podré poner por definir? Que ya lo quitaron, ¿no? Que creo que quitaron ese uso del CFDI, lo quitaron, ¿no? Y que claro. Ya entonces, pues tú, o a quien mandes a comprar, ¿no? Que vaya con un proveedor, tienes que decir, oye, pues tiene que ir bien instruido para pedir bien el uso del CFDI, porque quiero pensar que lo que la autoridad va a realizar en un futuro, y que lo estamos viendo ahorita con los problemas que hay en los llenados de los provisionales, es que va a ser minería de datos. Va a tener una clasificación de todos los CFDIs que yo le pedí a mis proveedores y voy a ver, aquí tú pusiste esto y lo tratas de deducir de otra manera. Como que ya no es congruente, ¿no? Pero a ver, si es un problema, y yo quisiera preguntarles, porque me acaba de sorprender Álvaro, y yo quisiera preguntarle y preguntarle a Álvaro si está él en lo correcto o estoy yo en lo correcto o alguien está mintiendo. No estoy diciendo que Álvaro, no estoy diciendo que Jesús, ni estoy diciendo que Salvador, no tengo idea quién. Pero fíjate que yo vi un documento que emitió el SAT que se llama prácticas indebidas en la emisión de comprobantes. Y me dice que es una práctica indebida que yo, Salvador, te pregunte a ti, Jesús, o a ti, Álvaro, ¿qué uso le vas a dar? ¿Está mal esa carta de prácticas indebidas o me tengo que quedar callado y yo le pongo el uso que yo... A ver, yo estoy vendiendo, el que lo va a usar eres tú. Yo puedo decidir por ti qué uso le vas a dar porque no te lo puedo preguntar. No, bueno, fíjate qué importante. Aquí, como decía Álvaro, yo, si a mí me manda Álvaro a comprar un producto... Y vienes conmigo y yo te lo voy a vender. Claro, y yo voy contigo y te digo, lo quiero... como una compra. O no me dijiste. Sí, fíjate la importancia, porque el comprobante lleva una especificación del producto que sirve para la modificación o la inclusión o la exclusión del inventario. Sí. Y entonces, ese inventario que entra, en este caso, a mi almacén, ¿cuándo va a salir? Ahora, por favor, me pides que sea RFC genérico y te regreso, o quiero que me lo cambies en lugar de 4 pulgadas, de 6 pulgadas. Vamos a hablar de un tornillo, de un clavo o de algo que se maneje así. Entonces, lees la entrada de 4, la salida de 6. Y tengo que modificar el comprobante del RFC genérico. Nada más por esa devolución. Sí, claro. Entonces, y además afectar o no afectar el inventario de esos productos. En el caso de tornillos de aceros, son tan específicos que la calidad del acero se maneja con cantidades económicas diferentes, porque son calidades diferentes de acero. Claro. Entonces, yo compro clavos y por kilo y te lo vendo por puños. Deme 10 pesos de clavos, taza, ahí está. Ahí está. No, pero a ver, Álvaro, tú me dijiste que necesitas preguntar, el necesitas que yo te diga cuál es el uso que le voy a dar. Pero el SAT dice en un documento que todavía está arriba en la plataforma del SAT que una práctica indebida es que yo te pregunte. Entonces, Álvaro, tú mandaste a Jesús a comprar algo. Jesús viene y me compra eso, pero no me dice qué uso le va a dar. Y como no me dice qué uso le va a dar porque yo no puedo preguntarle porque es una práctica indebida, pues le voy a poner que es un gasto médico. Y se va a ir mal y no lo va a poder deducir, ¿no? Y el problema es que antes es a lo mejor ese documento que luego lo actualizaron en enero del 2022, si mal no recuerdo, sacaron una como que actualización, el uso del CFDI no era obligatorio, ¿no? En 2021 tú le decías ponle por definir, ahora con las modificaciones del 29, ¿verdad? Lo ponen de manera obligatoria y si nos equivocamos, pues el problema es mi deducción. Entonces, yo hacerle caso a lo que a lo mejor la autoridad diga, oye, pues es una mala práctica fiscal indebida para
pues no me lo pueden pedir, pero yo como contribuyente que quiero tener mi deducción, pues yo sí debo de cuidar, cumplir con ese requisito, porque si no el que se va a ver afectado voy a ser yo, ¿no? Entonces la conclusión es que yo no te puedo preguntar, pero es tu obligación decirme, y si no me dices, ¿cómo emito el comprobante si no le puedo poner por definir? Porque además creo que ya no existe en la 4.0 el de por definir, quitaron esa clave, ya no está. Ya no está. Ya no está esa clave comodín, ¿no? Que a lo mejor a más de uno sea, pues ponle por definir. Y ya veremos después qué efecto fiscal le voy a dar. Es que no sé para qué lo voy a querer. Exactamente. No sé, es que no sé para qué lo voy a querer. Imagínate una constructora que compra materiales. O sea, ¿para qué lo voy a realizar? Es parte de mi proceso de construcción, entonces sería materia prima. Pero fíjate, ¿es para una reparación? Es gasto. ¿O es gasto para manejar una estructura de un edificio? Y lo voy a mantener en mi stock. Ya tienes ya tienes ahí un problema serio. Yo creo que la autoridad siempre, y yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, en primer lugar, pone un elefante artrítico para nosotros, grande. Sí. Pero para ellos se da la oportunidad de ir modificando con reglas misceláneas o con algún criterio. Que después lo vuelve todavía más artrítico. Claro, pero es para echarlo a andar. Entonces está aprendiendo con nosotros. Entonces nos convierte en contributillos de indias. Estamos en un bioterio. Sí, claro, hoy esta ratita está deduciendo de más. Mándale una miscelánea para que no se aloque. Oye, creo que aquí le fallamos y se está muriendo. Mándale una miscelánea para que reviva. Sí. Entonces, seguimos estando en un bioterio porque la autoridad desconoce la operación. Allá donde están sentados fumando cosas extrañas, tratando de atraparnos, ¿sí? Lo que está haciendo es que en la medida que nosotros vamos por nuestro giro a manejar en forma diferente lo que estamos comprando, lo que estamos adquiriendo, y que lo podemos llevar a donde lo necesites, y puede ser para una compra, puede ser para una inversión, o puede ser para un gasto, ¿por qué no? Claro. Puedes llevarlo al gasto, puedes llevarlo al almacén o lo puedes llevar a una inversión. Estoy comprando tornillos porque tengo ahorita que darle mantenimiento a una maquinaria. Entonces, la pregunta es, ahora fíjate, ahora lo vamos a complicar. Al momento de agregarle eso a la maquinaria, ¿estás haciéndolo como mantenimiento o estás haciendo una inversión? Porque entonces ahora tienes que aplicarle los porcientos de deducción. ¿Y quieres complicarlo? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo compraste el año pasado si ahora ya estás en reciclo. ¿Y cómo lo estás comprando ahorita? Oye, pero a ver, Jesús y Álvaro, yo tengo una pregunta y me están haciendo sufrir. Me están y me estoy empezando a tensar, pero a ver, yo soy una persona moral. Y puedo tener diferentes tipos de proveedores. Puedo tener un proveedor persona moral, pero ese proveedor persona moral puede estar en el régimen de coordinados. Pero ese proveedor persona moral puede estar en el régimen general. Pero ese proveedor puede estar en el régimen del reciclo. Y luego puedo tener proveedores personas físicas con actividades empresariales que realizan actos de comercio, o que como están en el mismo grupo, los servicios profesionales y las actividades empresariales, afectará en algo el concepto de lo que diga la factura, el CFDI, pero a lo mejor puede estar en el régimen general o puede estar en el reciclo, y tengo retenciones de impuestos sobre la renta en unos casos y en otros casos no, y tengo diferentes tasas y tengo diferentes tasas. No, ya, espérate, ya no fumes no. Cosas extrañas, por Dios santo. Es que estoy fumando lo mismo de los que redactaron. No, el gran problema ahorita, obviamente, que técnicamente Álvaro empiece esta
esta contestación a tu pregunta. ¿Por qué lo dejas pobre de Álvaro? No, bueno, porque, pues no. Es el experto. Por favor, pues si él es el que tiene la mente, a mí ya se me olvidan las cosas. No, así no, es no, de no, que, no. Y él las tiene más presentes. Aquí la situación es que el problema lo está marcando Álvaro como nuestro. Nosotros somos aves de paso. El problema es a quién contrata el empresario. ¿De verdad va a contratar a alguien que sepa emitir un comprobante? ¿Alguien que ese comprobante lo contabilice adecuadamente? Porque la consecuencia de la contabilización son los efectos fiscales diferentes. Pero además no tienes el problema de contratar quien lo sepa hacer, sino también tienes que contratar a alguien que lo sepa revisar, porque luego dicen que el contador es el que tiene la culpa cuando al contador le llegó el documento ya cuando se pagó. Claro. Cuando todo está bien. Cuando todo se supone que está bien y alguien revisó. Sí, claro. Alguien revisó, cuando todo está mal, pues es culpa del contador, es culpa del auxiliar que no verificó todos estos requisitos, ¿no? Y particularmente, creo que la autoridad trata de buscar una simplificación para ellos, ¿no? Porque dicen, colocarás el régimen fiscal de tu proveedor, ¿no? Si es un proveedor, persona física que está en el RESICO, ese es el régimen fiscal que tendrá que poner en el CFDI 4.0, porque entonces ya sabrá la autoridad que si tú eres persona moral y le estás pagando, tuviste que haberle retenido el 1.25% en materia del ISR. Si es que y eso que engloba los tres tipos de ingresos, ¿no? Enajenación, actividad empresarial, prestación de servicios y arrendamiento. Fíjate que mi negocio, estoy poniendo un supuesto, ojalá, tengo locales en diferentes partes y tengo dueños de inmuebles que están en el régimen general de arrendamiento y tengo dueños de inmuebles que están en el RESICO y tengo proveedores que me venden mercancía que están en el régimen general o que están en el RESICO y tengo prestadores de servicios que están en el régimen general y otros están en el RESICO y entonces me quiero... Te he estado diciendo que ya no fumes eso antes del programa, que te hace daño. Y déjame complicarte la pregunta más, pobre Álvaro, y por eso lo invité, por su gran capacidad. Le voy a agregar un detalle más. Resulta que la factura de mi proveedor persona física es de gasolina y es RESICO. Oye, Salvador, no es posible que una gasolinera sea RESICO. Es que es una gasolinera en una carretera donde no hay mucho movimiento y tiene dos o tres bombas nada más y no rebasó el límite, y esa gasolinera además es RESICO. Fíjate que, bueno, eso sí ya es una gran fumada, porque te voy a decir que normalmente para que tú seas concesionario de una gasolinera, que normalmente el sindicato es el que tiene la mayoría, y después son grupos de personas que tienen sociedades con ese grupo de cosas, pero vamos a suponer que logré con uno de mis amigos, porque yo conozco a alguno de los hijos de quien tú ya sabes. No, de hecho me he tocado que me facturen gasolina algunas personas físicas, por eso lo estoy comentando. Claro, y entonces, pero yo soy amigo de uno de ellos, y entonces me dicen, dale a Jesús, por favor, la oportunidad de que tenga una gasolinera en esa parte de la carretera, y que no exista otra gasolinera en varios kilómetros para que pueda subsistir, y si hay yo persona física y no llegue o no rebase, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que soy persona física, cumplo con todos los requisitos para estar y permanecer en el RESICO, y lo hacen, pero como la autoridad ve que es gasolinera, dice, tú no puedes ser del RESICO, te vas al régimen general. Entonces, no me admite, estamos en febrero, Álvaro, que estábamos platicando en el receso. Y aparte, voy a PRODECON y meto una queja. Y suponiendo que me dan la razón, ¿qué pasa con enero y qué pasa
con lo demás, ¿cómo pago mis impuestos de enero? ¿Cómo ves, Alba? No, es que... Es todo un rollo, ¿no? Porque pues si yo era reciclo, pues estamos hablando de que se supone que no tenía deducciones, ¿no? Pero si estaba como que la incertidumbre de en qué régimen estaba, seguramente apliqué deducciones y puede haber sido que mi base es diferente a la que me debió de haber correspondido. Y el tema es, pues ahora me autocorrijo y a lo mejor hay pagos de lo indebido de ISR o qué fue lo que pasó, ¿no? Y en suma, lo que comenta el maestro Salvador, pues con el tema de la gasolina ahora es otro tema, ¿no? Porque tenemos que verificar que cuenten, un requisito es que cuenten con el permiso vigente, las gasolineras, para el tema de los combustibles, para que sea deducible, ¿no? Entonces, ya verifiqué, pues los demás requisitos, ¿no? Del 29A, pero resulta que a lo mejor esta persona física no tiene vigente su permiso para el tema de la distribución de la gasolina, y entonces ya me metí en un problema. Yo no tuve la curiosidad de verificar que eso estuviera... lo tuviera el vigente, no lo tengo en el CFDI, no lo chequé, pelas, mi gasolina es no deducible, ¿no? La autoridad. Pero fíjate que además, Álvaro, a ver, corrígeme si me equivoco, como yo soy persona moral y el dueño de la gasolinera es una persona física y está en el reciclo, ¿tengo que retenerle el 1.25% de impuesto sobre la renta? Sí, así debe de ser. Exacto. Porque así está marcado. Entonces el de la gasolinera tendría que emitirme la factura con el IVA y la retención del 1.25 porque se lo estoy pidiendo a nombre de una persona moral. Claro. Y la factura tiene que venir con la clave de, obviamente, de la gasolina, ¿no? Que sería del reciclo, para que también sea deducible. ¿Sí me explico? Entonces, y además tenemos otro problema. ¿Qué pasa con la ley de ingresos de la federación para que reciba un subsidio o un no pago de impuestos si reúne los requisitos de los controles volumétricos y que no rebase el 1% o el 5% de los consumos de gasolinas o de inclusive de gas natural y eso? Entonces, se empieza a complicar y claro, a lo mejor estamos hablando de una cosa no tan utópica, ¿eh? No estamos hablando de cosas tan utópicas. Estamos hablando de la posibilidad de las realidades del elefante artrítico. Nos podemos ir por la suave, que es los que estuvieron y pidieron la autorización para cambiarse al reciclo o no o quitarse, o persona moral no estar en el reciclo porque es una opción, por supuesto. Yo puedo optar o no quiero estar aquí. Es que la ley dice que tienes que estar así, pero la miscelánea me dice que es una opción y me están aceptando la posibilidad de pasarme al régimen general. Y entonces tengo que estar avisando en dónde estoy. Pero déjame hacer una última pausa. Ya regresamos de esta pequeña pausa. Tengo un proveedor. Tengo 5 inmuebles que me rentan, ¿sí? De esos 5 inmuebles que me rentan, 2 los propietarios son personas morales. Otros 2 son personas físicas que se quedaron en el régimen de arrendamiento. Pero tengo un local que la persona se cambió al reciclo. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo voy a controlar mis FDIs y qué obligaciones voy a tener? Estoy poniendo nada más el primer ejemplo, arrendamiento. Mi querido Álvaro. Sí, en este tema, pues en los que son los en morales, pues no hay retención. En las que son físicas del régimen general, pues las retenciones quedan tal cual como estaba, ¿no? El 10% y las 2/3 partes del IVA. El problema es en el reciclo, que vas a tener un 1.25 de retención y el tema también del IVA. Pero vaya que entonces hay distorsión, bueno, se ve diferente. Como que una misma persona física, pero con un régimen diferente, va a tener ahora una retención diferente. Y lo que comentaba desde un inicio, con el tema que hay de la retención, es que
personas físicas, por ejemplo, y saliéndome un poquito del arrendamiento, que antes realizaban una actividad empresarial, pues no estaban sujetas a una retención. Es el caso ahorita que platicamos de la venta de del combustible, de la gasolina. No llevan una retención, pero ahora va a haber personas físicas, actividades empresariales que sean RESICO, que son sujetas a la retención del impuesto sobre la renta, por ese solo hecho de que están tributando en este régimen como RESICO, porque la ley del ISR no hizo una distinción, ¿no? Cualquiera de estos tres tipos de ingresos, arrendamiento, servicios, o actividad empresarial, llevan forzosamente la retención en materia de ISR. Caso distinto será, pues, en el IVA. El IVA quedó normal como lo hemos venido manejando para, pues, cada uno de estos ingresos que estaban en estos capítulos, ¿no? Okay. Claro, y no manejar deducciones para esos efectos. Sin embargo, para efecto de la contabilización, pues el artículo 32 del IVA me manda las obligaciones de llevar una contabilidad. Para el RESICO. Claro, claro, llevar una contabilidad. Y aparte la tengo que llevar por una razón muy simple. Primero, por el acreditamiento, y segundo, por la PTU. Para efectos de la PTU, yo debo de calcular exactamente como la he calculado siempre, manejando una utilidad fiscal para la PTU, exclusivamente con ingresos y deducciones, ¿de acuerdo? Dentro de esto. Y no olvidar que para que sea acreditable tiene que ser deducible para efectos fiscales. Y tenemos otro problema, que voy a hacerle caso nada más a lo que marca, el 210 y 208, o también tengo que hacerle caso a donde me manda que voy a cumplir las demás obligaciones del artículo 27. Entonces nos encontramos con un garimatías impresionante, porque en el caso de nómina no habla de la deducción del salario, no habla de eso, no habla de eso. Oye. Y me manda. Jesús, entonces sí. Elefante artrítico, ¿habrá andaderas para elefantes artríticos o sillas de ruedas para elefantes? Nosotros aquí con estos programas, nosotros lo estamos proporcionando. No nada más eso, estamos proporcionando prótesis. Para el elefante artrítico. Por supuesto, porque esa prótesis le va a servir para que pueda andar en la andadera. Porque no se va a poder mover. Tiene que sostenerse. Tiene que sostenerse para poder caminar. Son dos cosas. Ok, pero a ver, entonces, ya tengo el arrendamiento. Ahora déjame preguntarte. Fíjate que Álvaro mandó a Jesús a comprar algunas cosas que necesitaba y Jesús fue buscando dónde encontrarlo y encontró la mercancía en diferentes sitios. Y resulta que en un sitio le vendieron mercancía y quien se la vendió fue una persona moral. En otro sitio le vendieron la mercancía y se la vendió una persona física del régimen general. Y en otro sitio encontró una persona física del régimen simplificado que se lo vendió. Pero para llevar todo eso, Jesús tuvo que contratar a una empresa de transporte para que le llevara toda la mercancía del proveedor 1, 2 y 3 a la fábrica de Álvaro. Álvaro, ¿qué va a pasar aquí con todos estos situaciones? No, fíjate, uno, ya el ingrediente que le sumaste de la empresa de transporte, pues el tema de la carta aporte, ¿no? Si mi fábrica se encuentra o tiene que cruzar por tramos carreteros federales, pues ahora, aparte de los comprobantes que hay que estar revisando de cada uno de estos proveedores, los regímenes fiscales que les van a corresponder, andarle yo pidiendo el tipo del uso del CFDI que le voy a colocar, andar verificando que esté bien su nombre, ¿no? Ahora, adicional a ello, pues tengo que pedir un CFDI que te checaré si tengo que tener el complemento de carta aporte o solamente me aplica a lo mejor el CFDI de traslado, ¿no? O el CFDI de ingresos de la empresa fletera que te va a cobrar, pero ahí vas a tener una retención de IVA del 4%, sin importar si es una persona física o moral quien te preste el transporte. ¿Quieres que ese edificio sea de departamentos y de oficinas? Sí. ¿Y quieres que sea en condominio? El administrador del condominio
tiene que cobrar una cuota de mantenimiento general. Oye, que es un pago por cuenta de terceros, porque claro, es a cuenta de las erogaciones. Bien. A ver, ahora, ¿de qué fumaste, Jesús? No. ¿Ya también estás fumando de lo mismo que fumé yo? No. Te quiero decir que nadie se mete a esto de los condominios. En el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 30. Y en el reglamento del IVA. 25. Sí. Te establece perfectamente qué es lo que tienes que hacer para que cuando tú entregues el comprobante a este doctor o a este despacho de contabilidad o a ese departamento. No hablo de despacho contable porque eso está en la planta baja y es un centro de salud, el de contable DAS. Entonces, necesito enviarle los comprobantes, una copia de los comprobantes, para que yo pueda acreditar el IVA en la proporción de mi porcentaje que tengo como condomino. Ajá. Y eso, como tú lo sabes, porque nadie se mete a estudiar estos dos artículos, o sea, hay condominios que deducen, hay condóminos que deducen la cuota completa, pago del mantenimiento, y no lo pueden deducir, y además le cobran el IVA todo eso, cuando qué demonios tiene que ver si es un pago por cuenta de terceros, se lo estoy dando para que haga las erogaciones. Sí. Y con todo lo que me estás diciendo, que existen varios proveedores y varios arrendatarios, pues entonces se necesita un especialista que administre el condominio, o si es un contador o un administrador que administra varios condominios, va a necesitar obviamente un especialista de esto. Si yo estoy en un condominio de casa habitación y le cambio el uso de suelo porque me lo permiten mis condóminos, compa, de la unidad, pues yo puedo tener ahí mi oficina, nada más que ya le cambié el uso de suelo. Y ahora es uso comercial. Entonces, se van cambiando los esquemas. Situación que la autoridad no tiene en cuenta o no toma en cuenta para efectos de cuando emite esta serie de reglas y situaciones, porque desconoce el mundo comercial y el mundo de acuerdo de voluntades, contratos, CFDI, contabilización y efectos fiscales, porque ellos se van al efecto fiscal y al comprobante, y si me apuras mucho, hasta se pueden ir a la materialidad, que sería el contrato, y a lo mejor ninguno de ellos tiene la cadena adecuada. Claro. Dicen cosas diferentes cada uno de ellos. Claro. Rosa Inés te manda a saludar desde la Universidad de Guadalajara, mi querido Jesús. Eugenio Zelaya, excelente tema. Lidia Pérez, un abrazo al maestro Álvaro Martínez. Óscar Ortega, excelente tema y saludo al maestro Álvaro Martínez. Diego Olvera, que es nuestro asiduo seguidor, nos manda a saludar. Rosalba Pérez, buenas tardes, maestro. Realizo mis FDIs de nómina en mis cuentas. ¿Es obligatorio elaborar el complemento de pago y no es deducible si el pago fue en efectivo y es mayor a $2,000? Alvarito, por favor. El de nómina, pues se supone que todos los recibos son PUE, ¿no? No hay un complemento. Lo que te dicen son recibos que se emiten cuando lo pagas, le pones el método de pago PUE. La ventaja que hay, bueno, tienes que emitir el recibo de nómina cuando lo pagas y tienes que verificar que todos se encuentren timbrados a más tardar el último día del ejercicio y mediante miscelánea todavía nos dan, tenemos todavía que son 12 días para verificar y hacer las correcciones pertinentes, ¿no? Porque nos dieron chance, creo que hasta el 28 de febrero, para verificar y sustituir aquellos recibos que se encuentren mal. Pero técnicamente la nómina se puede pagar en efectivo, se puede pagar con transferencia. Lo que sí es que debes, en el momento en el que pagas,
de emitir este recibo de nómina con este método de pago PUE, y que dicho sea de paso, hoy en día, hoy, que estamos presentando los pagos provisionales, nos llevamos con una sorpresa, que persona moral del título 2, persona moral RESICO, ya te aparece precargado en la plataforma del SAT el monto de las retenciones del impuesto sobre la renta, y hay un visor de nómina. ¿Qué significa esto? Que la autoridad ya hizo esta minería de datos de esos CFDIs que yo emití en enero, los toma para la determinación del pago que tengo que hacer de estas retenciones de salarios, y estamos viendo que toma como criterios todas las fechas de pago que tú les pusiste a los CFDIs de nómina, y de ahí saca el monto de la retención. Eso si timbraste adecuadamente bien tu nómina, porque si no la timbraste bien en el mes de enero, pues no te va a aparecer nada y puedes tener ahí estas discrepancias, que yo creo que a más de uno de los internautas que nos están viendo les llegó estas cartas de invitación en donde te decían, oye, yo con mis controles o mis bases de datos veo que tú me presentaste una declaración en donde me pagaste tanto del ISR retenido por la nómina, verifiqué y chequé todos los recibos de nómina que tú pagaste en ese mes y que emitiste, que timbraste, y veo que el ISR retenido es de tal cantidad y hay una diferencia, ¿no? Puede haber diferencias a cargo, otras que había diferencias a favor. Entonces, pues nada más te invito a que verifiques qué pasó y en su caso, pues te autocorrijas. Porque recuerda que si no te autocorriges, ¿qué crees? Yo puedo cancelarte tu certificado. Te invito, ahí nomás de cuates te dejo este parrafito. Entonces, bien interesante esta pregunta que nos hace. Pero espérame tantito, porque resulta que el artículo 27, fracción 18, me especifica que hay deducciones y yo puedo cumplir con las deducciones a más tardar el día yo que presento mi declaración anual. Y tocando el punto a que te refieres de salarios, en especial existe la obligación en el mes de febrero de una informativa de salarios, ¿de acuerdo? O tenerla, ¿de acuerdo? Ok, pero resulta que yo no tuve dinero, porque estamos en pandemia, para hacer la retención y el entero. O sea, sí hice la retención, no hice el entero. Y hago el entero antes de presentar mi declaración. El hacer el entero quiere decir que hago el CFDI, ¿eh? Porque no puedo hacer un CFDI si no pago el impuesto, porque la autoridad inmediatamente viene. Entonces, dejé de emitir CFDI porque no tuve para pagar. Ahorita pago, pido prestado y pago. Deduzco ahorita, al 31 de diciembre, todos los salarios, ¿de acuerdo? Que estoy timbrando ahorita y que corresponden al año pasado. Pero estoy indicando en el CFDI que corresponden al año anterior y tendría que indicar cuáles corresponden a enero, cuáles a octubre y cuáles a diciembre. Claro. Entonces, ¿tú crees que ahorita con lo que nos platicó Álvaro y con lo que sabemos, con la influencia del RESICO ahora y que está precargado, ya estará precargado en la declaración anual también eso para como una deducción que la estoy haciendo ahorita? ¿No se hará un poquito de bolas la autoridad en poder separar eso? Claro, lo va a hacer. ¿Y qué pasa si no pago a tiempo? Resulta que el artículo 17H y 17H bis del código me pueden cancelar. Ahora, yo quisiera que me cancelaran el certificado de sello digital para emitir la nómina. Eso lo quiero ver yo. que se atreva la autoridad a hacerlo. Eso, ¿no? Eso lo quiero ver yo. Porque no va a poder cobrar, no va a poder recaudar las retenciones. Las retenciones. No, y es un serio problema. Y dice, problema. Bueno, pues, es más, si me apuras mucho autoridad, voy y las deposito en la Nacional Financiera. Claro. Sí, o sea, sí cachan. O sea, perdón que hagamos
de esto un gran problema. Es que es un gran problema. O sea, no es el que se va, ojalá y todas las empresas se fueran como el que fuera uno una autopista. Pero es la autopista del sol, que hay derrumbes. Ahí se acaba la gasolina. Se poncha una llanta. Sí. O sea, estamos hablando de que no hay empresas que circulen adecuadamente. Siempre hay un pero, siempre hay una situación provocada por ellos o por terceros con relación a esto. Platicabas tú en el corte antes de entrar una situación muy, muy, muy especial con relación a un restaurante, ¿no, Salvador? Sí, así es. Estaba yo platicando de que un restaurante está emitiendo CFDIs, está en reciclo, está emitiendo CFDIs por valor de menos de 500 pesos con forma de pago en efectivo, y la autoridad no los está considerando como precargados. Si hace lo mismo, pero el comprobante fue de 501 pesos, ¿sí lo cargó? Pero de 500 no. De menos de 500, 500 o menos no los cargó. Y entonces ahora, ¿cómo corrijo mi declaración? Pues, ¿dónde le muevo, no? Porque, de hecho, también otro problema que yo vi son con los anticipos de clientes, cuando los que yo ya amorticé, ¿no? Porque yo pude haber emitido anticipos en diciembre, que los mando a resultados en enero y que a lo mejor mandé más de los que amorticé y que eso me da un efecto negativo, ¿no? Que no tendría que acumular. La autoridad de esos en el prellenado los está desconociendo. Y la pregunta también es, ¿dónde le muevo? Hay dos campos que habilitaron para agregar cantidades adicionales para sumar y otras cantidades para restar, pero lo peligroso o lo complicado de estos son como que los conceptos que pusieron en cada uno de estos campos para sumar y para restar, que son conceptos muy restringidos. Y entonces te quedas de, oye, mi papel de trabajo está bien. O sea, mi papel de trabajo, yo tengo todos los elementos para decir, mi cálculo es adecuado, ¿no? Y yo creo que esa es una invitación también para todos. Hagan sus papeles de trabajo. Y hagan su contabilidad. Y hagan su contabilidad. No se fijen de los prellenados, no crean ese mensaje de que ya no necesitas contador, que no tienes pago. No es cierto, no es con cierto. Con el CFDI todo es más simple y que la autoridad nos da esta simplificación tributaria, claro que no. Y por si fuera poco, dirían por ahí, mi madre parió mi abuela. ¿Por qué? Porque tengo una muy buena pregunta de Pati Chaparro, que es una donataria que recibe un donativo por una transferencia, pero el donador no le da los datos para el recibo. Obviamente ella emite el recibo con RFC genérico. Como unidad le pone M4, pero la clave del donativo le debe poner 0101-0101. ¿O qué unidad de actividad le tengo que poner? Pues sí. Porque déjame decirte, eso es muy común, porque hay gente que hace donativos y que no quieren saber, o no quieren que sepan quién hace el donativo. Hay dos situaciones, uno que hace eso y otro que pretende lavar dinero. O sea, dar ese dinero, en este caso, o para que no le cuantifiquen, con relación a la posibilidad de sus ingresos. Ese es un verdadero problema, porque aquí sí la autoridad, y me atrevo a decirlo, hay que pedirle a la autoridad qué se hace en ese momento, porque podemos estar, estamos hablando de actividades vulnerables, ¿eh? Sí, una donataria es una de, son actividades vulnerables para agregarle el hacer eso al pastel. Así. Tiene que informar quién. ¿Quién? Así es. Y más dependiendo del monto, ¿eh? Para saber el origen de los recursos, porque qué tal que la persona que da el dinero no está ni dada de alta en el SAT, ¿de dónde sacó el dinero? No vaya a ser que... No sé, a lo mejor la persona que dio el donativo es una persona cuyo nombre empieza con E, creo que su apellido con L. No, con E. Bueno, no sé. Quien sea, si sabemos quién es, tenemos que pedirle sus datos, porque si llegamos al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Integración de Recursos de Procedencia Ilícita, lavado de dinero,
obviamente yo tengo que darle los datos o tenerlos. Y tener un expediente que identifique al donador. Y tener un expediente. Hay que tener muchísimo cuidado porque puedes perder la calidad de donataria autorizada porque presuma la autoridad que estás lavando dinero. Hablando que en el Código Fiscal de la Federación ya estamos hablando de presunciones, no de ratificaciones, de presunciones, salvo prueba en contrario siempre, aunque no lo diga, sí, de esa situación. Y puede perder, ¿eh? Puede perder la autorización. Y eso es grave. De por sí que ya hay pocas, ¿no? Pregunta Checo Zavala que, insistiendo un poquito, que él no ha visto una modificación en la Ley Federal del Trabajo de cómo debes de pagar tu nómina. Dice que si el problema es deducible, aunque la pagues en efectivo. No, bueno, si en la Ley Federal del Trabajo sí está. Hay que decirle a nuestro amigo que lo cheque. En primer lugar, la obligación de hacer el pago en efectivo en las instalaciones. Ajá. Eso está claro y así debe de hacerse. Sin embargo, existe la posibilidad dentro de la ley de que con autorización en este caso, del trabajador, de que se le haga una transferencia por varias razones. Primero, porque imagínense lo que sucedía antes, que iba yo al banco y sacaba el dinero para la nómina y me asaltaban. Punto número uno. Punto número dos, salían los trabajadores el día del pago, a lo mejor salían y se tomaban hasta la presión, y aparte de lo que gastaban, les robaban. Obviamente, hay que tener muy importante que también en los cajeros alcanzan a robarle a los trabajadores, pero aquí lo importante es que sí se puede si hay la autorización. Tenemos un problema serio que es que tiene que ser recibo nómina, ¿de acuerdo? Okay. Y que no siempre esos depósitos son de nómina y por eso la autoridad los toma como nómina. Ok. Elizabeth Arizbe, buenas tardes. Una pregunta. El régimen de confianza, ¿se debe presentar DIOT? Porque el contribuyente requiere acreditar el IVA con gastos, también requiere pagar el impuesto sin... Ni enviar la contabilidad, ni hacer la DIOT. Esa es una de las grandes ventajas. En el caso de personas morales, ni el costo de lo vendido, ni lo que sería la ganancia o pérdida inflacionaria, ¿no? Ahí agregaría que hay que revisar a veces la constancia de situación fiscal y la guía de obligaciones, porque no se tiene la obligación de presentar DIOT, pero me ha tocado ver casos en donde la autoridad los coloca, ¿no? Te las habilita. Entonces, pues puedes meter un caso de aclaración para que te las quite de baja y después no la autoridad te trate de llegar después diciendo que obviamente a texto con la miscelánea, pues no tienes la obligación, estás liberada de presentarla, liberada de enviar la contabilidad electrónica. Y como decían, es enviar, más no tener la contabilidad. Claro que debes de tener tu contabilidad, ¿no? Claro, pero no a enviarla. Diego Olvera ha sido seguidor de nuestro programa, pregunta que si está correcta su planteamiento. Dice él, solo hay dos casos donde no hay que expedir complemento de pago, según él. El primero sería cuando el comprobante dice pues, y suceda que ya recibí el dinero. Y el segundo caso, cuando el cliente me paga después bajo ciertas condiciones, lo cual no me queda claro. ¿Me explican, por favor, las condiciones que se tienen que dar en este segundo caso y cuál es el fundamento legal para ello? En primer lugar, obviamente, pues sí podríamos aventarnos esos tiros de dar fundamentos legales, pero tienen que ser muy precisos. Punto número uno, solamente se emite el comprobante a pago en una sola exhibición cuando se está recibiendo el dinero. Punto. Ahorita. Ahorita. Si no se recibe ahorita, no se puede poner pago en una sola exhibición. Pues Jesús, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Siempre es un placer, es muy agradable platicar contigo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, gracias a mi facultad, gracias al equipo de producción, gracias a Álvaro que estuvimos aquí capoteando las cosas que fumas
Un placer estar con ustedes. Gracias. Álvaro, gracias, gracias. Siempre aprendo de ustedes y sigo aprendiendo. Álvaro, gracias por aceptar estar compartiendo el día de hoy. Y la verdad es que fue un programa muy agradable juntar la experiencia con la juventud, con conocimientos. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes, estimados maestros. De verdad que esto es un honor para mí estar aquí compartiendo estos micrófonos, aprendiendo también cada día de su experiencia, de todo esto, y pues también un enorme saludo a todos los que nos ven, un agradecimiento enorme a la UNAM, que sin duda pues tiene grandes profesores y se encarga de formar a grandes profesionistas. Muchas, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen en la siguiente semana. Régimen simplificado de confianza, personas físicas. Y se despide hasta la próxima su amigo Salvador Roterao Banel. Y no se olvide, más vale prevenir que una auditoría. Muchísimas gracias, buen provecho y hasta la próxima.